Pero sí que es cierto que la finalidad de todos estos reglamentos que se transponen tienen que ver con los usos de evasión y elusión fiscal que se venían generalizando en este tipo de comercio electrónico que efectivamente, como se ha dicho, se ha convertido en masivo. De forma y manera que esta norma lo que viene es, digamos, esta modificación del IVA es a proteger a aquellas otras empresas que sí que cumplen con sus obligaciones fiscales y se ven obligadas a, digamos, apretarse el cinturón debido a las prácticas absolutamente desleales de quienes se pasan por el arco del triunfo toda regulación.